Hola, ¿qué tal amigas, amigos de ACM Canal 54? Bienvenidos a la información. Pues ya apareció, se había tardado Diego Fernández de Ceballos, sí, el mismo que en premio por su obediencia y formar el Prianato le habrían entregado Punta Diamante y Playa Heréndira. Claro, él trae otros documentos que dice que los tiene desde 1985, cuando todavía Salinas no era presidente de aquella, pues, robada elección de 1988. Traigo toda la información. Dice que Andrés Manuel es el maestro de la estafa. Dice que se debe castigar la estafa maestra, pero que no se debió haber metido a la cárcel a Rosario Robles. Ya salió, ya sacó el violín, ya salió el vengador. Dice que le deben poner atención al Poder Judicial, como si no supiésemos que son sus, pues son sus amigos, son sus entenados. ¿Por qué no habla de la marcha de la inconformidad que pasó el día de ayer? ¿Qué sucedió ayer? La gente cansada, harta, fastidiada de que se ampara uno y otro y otro y otro, puras ratas, y les dan amparos y amparos y amparos. Ahora cuestionan al juez que dejó en la cárcel a Rosario Robles, cuando saben bien que hay muchos trucos ahí de por medio por la que tuvo que dejarla en la cárcel. Tiene sus argumentos, aparte, ya puso las barbas a remojar, sí, porque sabe que anda la voladora suelta y que en cualquier rato le pueden caer. No está exento. Diego Fernández de Ceballos dice, bueno, el conocido Diego Fernández de Ceballos dice que el gobierno de la Cuarta Transformación no le puede quitar algo que la muerte no le quite. No, pues eso lo sabemos todos. Pero estamos hablando, o hablamos pues, de lo que es el mero billetote que tiene Diego Fernández de Ceballos, un potentado del poder político que luego pasó a formar parte del poder económico y que formó el Prianato junto con Carlos Salinas de Gortari. No hablamos de cualquier bestia, hablamos del mismísimo Barbas Miadas de Ceballos, la rata barbona. Sí, el que tiene de entenado a todo el poder judicial, cada evento que hay lo invitan. Pues ya se lanzó contra Andrés Manuel. Dice que es el maestro de la estafa, que hay opacidad, que hay corrupción. Pues muéstrala, no muestras elementos, solo ladras, bramas como una bestia. De esto hablo en esta ocasión. No se lo pierdan, no se lo puede perder. Escuche todas las declaraciones interesantes que hace el Barbas Piojosas. Claro, tendrá poca credibilidad o nula credibilidad, pero de que es interesante conocer estas perturbadoras revelaciones, es interesante, créame. Le encargo, dele like al video, difúndalo en sus redes sociales, hay que informar más a nuestra gente. Suscríbase a ACM Canal 54 y puche la campanita así para que le llegue toda la información. Vamos, vamos a los hechos. ¿Qué dices, Barbas Pulgosas? Vamos a verlo. La estafa maestra... ¿Qué dice la estafa maestra y el maestro de la estafa? Ok, aquí toca el asunto de la estafa maestra, es cierto. Ahí lo que dice, pues esto todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo conocemos. En la llamada estafa maestra, es tan sólida la información, principalmente las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, que permite inferir, sin duda razonable, que fue un desfalco a la nación por más de 5,000 millones de pesos, que no se trató de una conducta individual y aislada, sino de acciones concertadas entre funcionarios federales y autoridades de universidades públicas y terceros a través de empresas fantasma. Fue un complejo modus operandi mafioso, y aquí es donde se muerde la lengua, y de gran lesividad, que debe castigarse y recuperar el quebranto. Observe usted que ninguna persona o institución, así sean las señaladas, han sostenido que esos recursos tuvieron un destino final lícito y que rindieron los beneficios públicos esperados. En el punto 2, en cuanto al fondo del caso, no se puede afirmar que sea una cacería de brujas o una vendetta política, pues la carpeta de investigación se inició por autoridades del sexenio anterior, con el Jotolón de Peña, y luego, ¿por qué no lo sacaron? Habría que analizar, fíjese, aquí dice, esto es lo interesante, de momento a momento las acciones y decisiones de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y los jueces, para saber si se aplica estrictamente la ley, o si se repiten historias de abusos de poder más para ensañarse con opositores y servir a los poderosos en turno, mientras la nueva administración sigue rampante cometiendo delitos, derroches,
una grosera opacidad. Por ahora, dice el Barbas Piojosas, perdón, Rosario, por riesgo de su fuga, pero esa mujer que pudo sustraerse de la acción judicial, no se pudo escapar. No fue capturada cumpliendo una orden de aprehensión. Compareció libremente ante el juez y sometió de una manera voluntaria. Ok, esto ya lo sabemos. Conforme a nuestras leyes, la prisión preventiva justificada debe ser excepcional por el derecho humano a la presunción de inocencia. No sería suficiente imponerle localizador electrónico y retener su pasaporte. Pues sí, pero ¿dónde está Emilio Lozoya Austin? ¿Dónde se encuentran los que andan huyendo? Ese que anda huyendo. Esta decisión judicial producirá efectos indeseables. Cualquiera en su sano juicio, es decir, yo no. Mira. Ah, qué caray con el Barbas Piojosas, Barbas de Chivo. Si se sabe investigado, preferiría fugarse o pegarse un tiro. Sobre todo si carece de dinero para pagar la obligada protección en la cárcel y abogados que algún día la libren. Termine como sea la estafa maestra. Le falta un acento, bueno, no le falta, está de más. El mayor problema de México es no castigar eficazmente los delitos, incluidos los que ahora comete con absoluta impunidad, exultante y soberbio, el maestro de la estafa, y no dice nombres. Fiel a su estilo rampero, fachoso, fantoche. Aquí tiene la otra información que le comentaba. Claro, con los machuchones, con ellos tiene vía libre el Barbas Pulgosas. A ver, que se vea. No se ve. Aquí se debe ver. A ver. Fíjese lo que dice esta información generada por el portal de El Universal. Claro, ellos son los que cuidan a Diego. Tienen que saber cómo hacerlo. Lo hacen de manera... Ahí lo tiene. No tengo mayores riesgos, dice Diego Fernández de Ceballos. Este gobierno a mí no me quita nada que no me quite la muerte. Pues claro, todo tu poder, todo tu dinero te lo van a quitar tarde que temprano, Barbas de Chivo. Ex candidato presidencial del PAN afirma que no se esconderá, que enfrentará cualquier acusación y que no se llamará perseguido político. Aquí tiene la información. A mí me queda claro. ¡Ah, qué barbón mugroso este! A mí me queda claro. El que no está dispuesto a perderlo todo, mejor que no luche por nada. Si yo voy a vivir con miedo para enfrentarme a un gobierno que considero altamente corrupto, el del señor presidente, y por eso me puede traer consecuencias, sin duda. Pues a nosotros nos trajo consecuencias, a los mexicanos. Y aquí pues lo entrevistaron en W, y ahí donde está la CIRA, esta entrevista la hizo José Cárdenas. Pero si voy a andar viendo que no le vaya a suceder algo a un hijo, a mi esposa o a mi patrimonio, a mi persona o a mi vida, pues me agazapo como muchos cobardes y espero que siga la desgracia para adelante. Sí, así le llama él a la cuarta transformación. La entrevista la hizo en MBS. Prefiero estar hoy de frente contra el abuso. Mire, qué va. Este sí se sacó un 10 con sus loqueras, el Diego Fernández Ceballos. ¿Qué trae esta cosa? Ok. Prefiero estar hoy de frente contra los abusos del poder y la forma arbitraria, insolente y corrupta como se maneja el actual gobierno y pagar todas las consecuencias, y les pago en efectivo. Por donde vengan, ahí me van a encontrar. Mire, no tengo mayores riesgos de nada que perder. Este gobierno a mí no me quita nada que no me quite la muerte. Pues sí, un viejillo ya como este, los conozco, sesos de su perversidad. No, los que te conocemos, mire, el señor juez optó. Ay, Diego. No, deje mejor... Le doy la información, porque este Barbas de Chivo, este Barbas Piojosas, lo único que sabe, lo único que conoce es que la ley se acomode como él dice. Eso es el colmo de la egolatría propia de las bestias neoliberales. Tenía que salir el Barbas de Chivo, no iba a tardar mucho en salir, porque se siente hecho a mano. Es una ególatra, un vulgar ambicioso. Su dios ha sido el dinero, junto con Salinas, junto con Zedillo, junto con el marihuano de Fox, junto con Felipe el Borracho, junto con el Jotolón de Peña. Este es el papá o la mamá del prianato. Estas son las bestias que hablan por ardor. ¿Por qué no se refieren a la marcha que hubo en contra de los jueces corruptos del Poder Judicial de la Federación, tan corrompido, tan lleno de impunidad, de mugrero? ¿Por qué los mexicanos tenemos que aguantar las estupideces del Barbas de Chivo, Diego Fernández de Ceballos, cuando dice que Andrés Manuel se equivoca, que no debe consultar al pueblo bueno, que no debe consultar al pueblo sabio, que debe consultarlo quizás a él, a don Diego, maldito
maldita rata. ¡Brahma! 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 ¡Ladren, perros! ¡Ladren! Así es como braman las bestias cuando sienten que la voladora anda suelta y que la guadaña marrón les va a caer en cualquier rato. Nada le tienen que quitar que no le quite la muerte. ¿Cuándo usted ha conocido que un muerto regrese a disfrutar de toda la fortuna después de haber perecido? ¿Cuándo alguien después de abandonar este mundo ha regresado a gozar de Playa Diamante, de Playa Heréndira? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, esas son cosas de lógica simple, barbas de chivo. Lo que sí te queda bien claro es que sientes pasos en la azotea. Ya sientes que te va a caer la guadaña en cualquier rato. Sientes que la voladora anda suelta, que la justicia no está al mejor postor, que no hay venganza sino justicia social, que los jueces, ministros, magistrados han estado a tus órdenes durante muchos años. Esto va a acabar tarde que temprano. Sí, va a terminar, no quepa la menor duda. La justicia puede tardar, pero llega. Y bajo este criterio, más vale salir a decirse que él no va a ser un perseguido político, que él enfrenta, le da la cara, que a los abusos, que a la corrupción. ¿Qué no pasó eso con Peña Nieto? Y este estúpido barbas de chivo, ¿por qué nunca dijo nada? ¿Por qué se quedó calladito? ¿Por qué aplaudió como foca las reformas estructurales del jotolón de Peña? ¿Por qué mandó cuanto quiso desde el Partido Acción Nacional a aprobarle todo, todo al jotolón de Peña? ¿Por qué siendo el papá del briago Felipe, del mismo marihuano de Fox, por qué los dejó llenarse las alforjas de dinero? ¿Por qué no detuvo la vorágine neoliberal cuando tuvo a dos presidentes emanados de su partido? Llenos de corrupción, salpicados de sangre, las manos llenas de sangre, el pueblo empobrecido a más no poder, insultante, grosera la riqueza de Peña Nieto, del mismo, perdón, del mismo briago de Felipe, del mismo marihuano de Fox. ¿Por qué no gritaste entonces, barbas de chivo, barbas piojosas? ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora te atreves a hablar de corrupción en un gobierno que no es de tu partido ni del otro, porque el PRD ya también era de ustedes? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta hoy bramas, rata estúpida, bestia mugrosa, con todo el perdón para las ratas y hasta para las bestias, pero sale a decir de pendejadas que él es el que puede señalar? No tienes calidad moral, Diego Fernández de Ceballos, no tienes poquita vergüenza. Tú junto con el Mariguas de Fox, el Briago de Felipe, el Jotolón de Peña, se han burlado a placer de este pueblo bueno, de este pueblo sabio que eligió al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, para ustedes el presidente de la República, para ustedes su papá, bestias mugrosas, para ustedes el líder moral de la 4T, péjele a quien le peje. Qué bueno que pones tus barbas cochinas a remojar, porque sabes que te van a caer tarde que temprano. Sí, y no es Andrés Manuel, es un acto de justicia social, ¿lo entiendes? ¿Sí lo captas? ¿O tenemos que seguir creyendo tus pendejadas cada vez que escribes o cada vez que te dan el micrófono ahí con el Ciro, con el Cárdenas, con toda esa bola de chayoteros, o en tus columnas del Milenio, del Marrano Marín, que hoy, por cierto, bueno, pues, en la mañanera se habló, le preguntaron a una muchacha de qué medios representas. Multimedios, Milenio. Son los mismos, son los que se enriquecieron, son los que se llenaron de poder, prestigio, mucho, mucho, mucho billete. Y el pueblo, al pueblo que se lo cargue el carajo. Así fue, que se lo cargue el payaso, que sigan aumentando los millones de pobres, que al cabo tenemos playitas, departamentos de lujo, ranchos, propiedades. Tanto dinero que no se acaban en generaciones, no tienen llenadera, no tienen vergüenza. Maldito barbas de chivo. Pero ya está la cuarta transformación, aunque hiervas de coraje, reviéntate, reviéntate, barbas de chivo, porque ya llegó la 4T y seguro sientes que ya tus barbas mugrosas se están poniendo a remojar, pues no vas a poder hacer de las tuyas en este sexenio. Has estado chingue y chingue y chingue,
pues ahora te toca aguantar vara, porque tus amiguitos, muchas amigas y amigos, están bajo la mira de la justicia, de la Fiscalía General de la República y de la misma Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué se siente no tener el poder para parar a la ley? ¿Qué se siente ser el papá de las ratas entogadas? ¿Qué se siente no poder defender a tantos amigos tuyos, barbas mugrosas? Bienvenidos a la 4T. Disculpen las molestias. Estamos transformando a este país. Bien, amigas y amigos, ¿están informados? Sí, aquí en ACM Canal 54. Que no le digan, que no le cuenten. Segurito le mienten. Aquí en su canal. ¿Con quién? Pues con su amigo el Chairo, Albino Córdoba. Los espero, las espero y los espero en la próxima. No me vayan a fallar. ¿Sale? Nos vemos.